Sofía Rivera Torres. Muchas gracias, José Ramón San Cristóbal. Eduardo Videgaray, ancianos míos, les quiero contar que tras la terrible goleada sufrida por el América ante el Cruz Azul, las Águilas han decidido darle vuelta a la hoja y renovarse. ¿Y qué mejor para subir el ánimo que un hinche cumbión bien loco? ¿Con ustedes? No. La cumbia del América. Venga. Acabo de asaltar a mano armada a un fulano. No. Me quité sus pertenencias con pistola en mano. Yo salí corriendo como rayo en motoneta. Todo para poder comprar la nueva camiseta. Me salí del Conalep porque no sirve para nada. Yo quería más tiempo para poder ver la jornada. Me metí a bañar con resistencia y jicarazos. Guardé la pistola por si se arman los plomazos. Nos vamos en el Churúa, nos vamos en la Itálica. Súbete a la moto, ya no tires más plática. Traigo Jordan nuevos, le metí estiro a la moto. Para traerlas de Lucielito echando coto. Desde Iztapalapa por anillo periférico. Todo para ver a los reyes del esférico. Nos tienen envidia porque somos los campeones. Eso de las Chivas, los Pumas y los Leones. Ya llegó papá con todos los campeonatos. Si pierdo el partido yo fuera me lo remato. Así es como vivo esta afición azul crema. Todos los equipos a nosotros nos desflema. ¡No! ¡Nos desflema! ¡Nos desflema! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Qué okay. pegajosa! Ya tan solo unas horas de su lanzamiento fue considerada la canción del año. ¿Quién? ¿Por quién? ¿Quién dijo? Por la comunidad gay. ¡América! ¡Águilas! Pero bueno, ¿sabes qué? Faltaron algunas estrofas. Por ejemplo, el América es mi equipo, lo llevo en mi ser, pero yo a mi hijo no lo voy a reconocer. Ña, 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 ña. O sea, ¿no? ¡Qué flor! ¿Te gusta Ña, 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 ña? Chido, ¿no? Mi chante, mi jefa siempre anda molestando. O sea, agüita porque ando con mis compas atracando. A ver, ¿vas? A mí me mochoa, le meten hartos goles. No me importa a mí, yo le sumo sus pezones. ¿Sí, no? ¿Sabes qué? Qué bonito. Nada más de oír la cumbia... Ya me falta la cartera, tío. Nomás de escuchar la cumbia ya me falta la cartera. Ah, qué feo, ¿eh? ¿Le van a hacer la cumbia a Cruz Azul? Sí, cuando sea campeón. O sea que ni tú, ni yo, ni usted, ni sus cuatro generaciones siguientes van a poder escuchar esa cumbia, jóvenes. ¿Cómo ven? Pero bueno, en el fútbol actual, los tiros libres son cada vez más importantes, ¿o no? Sí. Por eso, algunos equipos intentan nuevas estrategias para este tipo de jugadas. Chequense esta. Y ahí está la barrera. ¿Qué hacen ahí? Voy nada más. ¡Oh! O sea, eran los jugadores de su propio equipo. Sí. Y le da en la que lo noquea. Wow. O sea, le sacó la foto. Claro, sí, lo entrevistaron después y confirmó que fue una venganza porque su compañero también le tira las bolas en la noche, en la cara, en la mesa, en el baño, en el vapor, en la iglesia. En la iglesia, de verdad. En el autobús, en el taxi. Feo. En todos lados. En la iglesia, de verdad. En la iglesia, por favor. Qué bueno que no era Héctor Herrera, ¿eh? Porque en una de esas hasta queda más guapo. ¿Más? ¡Más! La verdad, ya hacía mucho tiempo que quería darle durísimo en la cara a ese compañero. O sea, ya finalmente lo sublimó. Oye, bien. Me acordé de aquella orgía con Páramo, ¿te acuerdas? Sí, que Paco Sea gritaba, no, en la cara no, que me acaban de hacer mi piposucción. Sí, pero quedó muy bien después de la piposucción. Como ¿eh? Nalga de bebé. Sí, quedó suavecito, ¿no? Sobre pues todo sí. De su cutis. Ya casi no raspa. No. Y siempre le pegan en la cara. ¿Ah, que sí? Balonazo, que puñetazo, que un herpes. ¡No! Siempre. ¿Y por qué está vincado? Estaba orando para que no le pegaran en la cara en esta ocasión. Bueno, y ustedes ya saben para qué sirve orar, ¿no? O sea, para nada, absolutamente nada. Le dieron igual. ¡Wow! Pues sí, no lo apareció en ese momento. Gracias, Sofía Rivera Torres. Voy a rezar. Ahora vamos a hablar de un alcalde sumamente original en la bella República Mexicana. Se trata de Moisés Aguilar Torres. Eres el alcalde de Pichucalco. Pichucalco, de donde son los pichucalquenses. Y es un hombre muy ocupado, tan ocupado, que a veces no puede asistir a los muchísimos eventos que suceden en su localidad de Pichucalco. Pero aún así, él se las ingenia para que la ciudadanía sienta su presencia, su cercanía, usando tecnología de punta. Aquí está la tecnología de punta, sí, es un recorte de cartón del caballero. De este güey. Y sí, lo que hace es que manda su recorte, o sea, cuando no está, manda la imagen y ya. Es increíble, ¿no?, lo que hace este güey, ¿no? Sí, la verdad es que es una jalada, pero bueno, o sea, ahí tienes... poner una imagen de cartón en tu trabajo, ¿a quién se le ocurriría hacer eso, caramba? Eso es una jalada. Bueno, la verdad, yo también siempre llevo mi cartón a todos lados, ¿no? O mínimo llevo un six. Por lo menos, pero bueno, ¿sabes qué? A veces los fans agarran la imagen de cartón y lo bailan de cartoncitos, lo malo, le meten las manos donde no va, y eso es gacho.
Y no es una imagen cualquiera, ¿eh? ¿Aló? Hace lo mismo que el presidente municipal. O sea, no hace absolutamente nada. ¡Exacto! Muy bien. Ahora, lo malo es que también puso o quiere poner hospitales de cartón, patrullas de cartón, y tiene los calzones todos cartoneados. Oh. Digo, no sé por qué, pero los tiene cartoneados, no el señor. Sí, es muy feo. Qué terrible. Y lo invitan mucho a fiestas infantiles, ¿sabías? ¿Y por qué? Okay. Pues por payaso, ¡vamos! ¿No? ¿Por qué? Pero bueno. ¡Ay, caí de cabeza! Yo tengo una imagen así de cartón. De Olga Sánchez Cordero, de cuando salió en la revista H Extremo. Olga Sánchez Cordero, la... ¡Wow! Pero la completa, la Extremo. Sí. ¿Y por qué haces wow? Porque celebro, porque wow. Me acuerdo. Porque es automático, yo creo. Solito, ¿no? Pero bien dice el dicho, por la boca muere el pez. Sí. Es que hace unos días salió una declaración, no una declaración, salió a la luz pública que a Jacob Polensky, presidenta de Morena, le condonaron, o sea, le perdonaron 16 millones de pesos en impuestos en el sexenio de Peña Nieto. Bueno, ella dice que fue el contador. Eso es lo que adujo. Pero mire usted a la mismísima Jacob Polensky. Hace algunos meses hablando acerca de qué le parecía este asunto de condonar o perdonar impuestos. Escúchela. Y sí, efectivamente, vamos a decir, sí, se acabó. Pero se acabó, mira, con la condonación de impuestos a 108 contribuyentes que implican 213 mil millones de pesos. Eso seguro que le duele muchísimo a Marco Cortés, porque seguro entre sus cuates estaban esos evasores de impuestos. Evasores, dijo evasores de impuestos. Bueno, pero en esa misma lista, J. Cole, estabas tú, hija. Yeah, qué declaración tan fea. Ahora, la morenista evasora. Pero este gobierno es diferente, J. Cole. No te preocupes, ya no te van a condonar impuestos. Ella dice que fue culpa de su contador, porque su contador tenía otros datos. Ah, él también. Bueno, oye, ¿y tú condonas o virotes? ¿Eh? ¿Condonas o virotes? Pregunto. Yo no soy el servicio de administración tributaria. Ah, ¿okay? Ahora, si usted es un arrastrado, lamezuelas, come cuando hay, que se la ha pasado arrimado, a ver si alguien le tira un hueso. Pues no se rinda, porque sí funciona. Y la prueba es que Antonio Atolini, con el dedini, ya tiene hueso en la 4T. Sí, y va a ganar la fabulosa cantidad de yo soy 132 mil pesos. No es cierto, güey. Va a ganar como 90 mil pesos, bueno, antes de impuestos. Pero miren cómo reaccionó Antonio Atolini cuando finalmente firmó contrato con el IMSS. Se hace patente la felicidad, ¿no? Oye, a ver, ¿con ese baile se pide hueso o se pide lluvia? No entiendo bien. Creo que hueso, sí, porque aquí tenemos la imagen de la credencial del IMSS de Antonio Atolini. Es Antonio con hueso. Antonio Atolini ya con hueso, bueno. Lo cual lo ha de tener muy triste porque él siempre ha preferido sin hueso. ¿Eh? Eso es lo que nos dicen, pero bueno, yo también los acudiría así por 90 mil al mes. Es más, he hecho mucho peores cosas que ese bailecito por mucho menos, que me es lo que me pagan aquí. Pues yo sí. Lo he visto. Ahí está. ¿Y en qué va a trabajar Antonio Sals? Va a ser el encargado del Departamento de Succión, Lubricación y Estimulación del Pispiote Federal. Sí. Bueno, su trabajo consistirá en analizar qué está mal y qué está bien en el IMSS. Uy, eso le va a tomar muchísimo tiempo. ¿Alcanzará en el sexenio? No, porque solamente puso todo y ya. Nada. Ok, y ahora, Antonio, tú eres un hombre de retos. Y este es el reto más grande de tu vida. Sí. Tú siempre estás pensando en grande, Antonio, así que lo vas a lograr, hermano. Ahí está. Bueno, al menos estando en el IMSS ya podrán atenderlo, ¿no? De su problema aquí en las comisuras y la irritación de la lengua escaldada. De tanta succión, va. Sí, es terrible. Bueno, hablando de babear. Atolín, vámonos con Verónica Tucen. Verónica Tucen. Directa de la jungla amazónica. Es correcto. Yeah. Oigan, pues José era una leyenda, incluso antes pues, de que se nos adelantara, ¿no? O sea, se nos adelantó a tomarse unas cubitas con el Altísimo, ¿no? Y para prueba, esta anécdota del príncipe. A ver. Porque muchas veces dicen, es que mi amigo me dio mota, mi amigo me dio coca, mi amigo me dio alcohol. Que quede claro que esa persona no es tu amigo, no. Bueno, es tu hermano. Es que compartí lo rico que se siente. Ah. Es lo que hace creer que te están haciendo un favor. Claro, pero no. Yo llego un día corriendo al Teatro de los Insurgentes, me encuentro un amigo muy querido, en paz descanse, ahí mismo en las escaleras saca y me da cocaína. Le doy un abrazo, un beso y le doy las gracias. Uy, gracias por el alivianón, ya me seguí.
Me gusta eso de llame. Sí. Oiga, ¿y ustedes como amigos también compartían lo que se siente rico? No, pregunto. No, ¿delicioso no? No, bastante. ¿Delicioso? ¿Delicioso no? Pero fíjate, me sorprendió porque yo no sabía que José José era amigo de Paco Stanley. Ahora, te voy a decir una cosa, Verónica. Sí, amigo no es el que te da droga. ¿No? Amigo es el que te da droga, alcohol y te presenta mujeres y amigas de ocasión. Ya, y el que te lleva a tu casa todo guacareado después. Ese es un amigo. Amigo. Como tú, amigo. Amigo, hermano. Pues yo los he mandado en Uber a su casa, pero bueno, sí, ¿no? Muy bien. José José oía en sus borracheras a José José y lloraba, ¿sabían eso? Curioso, porque lo mismo hace Israel Haitovich, ve sus propios programas y llora, ¿sí? No, es que José José era tremendo. Una vez, fíjense, se fue a Ámsterdam, se puso un cruce y se terminó casando con Verónica Castro. ¡Pobre! Ah, no, esa era Yolanda. ¡Perdón, qué feo! Sí, sí, sí. Bueno, pero así es como me gusta a mí recordar a José José. ¿Cómo? Carismático, agradable, positivo, ameno, jovial. No, hablando de meterse coca. Ah, ok, también, ¿no? Ahora, también dijo José José que lo que más le gustaba de su trabajo era pues el día de raya, ¿no? cuando palmaban, cuando caía el billullo, cuando chillaba la rata. Y además contó dónde fue la primera vez que se metió coca. ¿Dónde fue eso? No, pues no, no te... A ver, ¿dónde fue eso? Pues en la nariz, güey. ¿Dónde te la metiste tú la primera vez? Fíjate cómo... No, sí, esos son amigos, ¿eh? Esos son amigos. Qué bueno que me cruzaron. Esos son amigos. No se vayan porque falta el final feliz. El día de hoy está soberbio. Miren esto. Mal, pero soberbio. Como siempre, hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué balneario es? ¿Rollo? ¿Te pongo? No. ¡Te petongo! ¡No! ¡Dos veces! ¡Te pongo el chico! ¡No, Hidalgo! ¿Que tú no puedes? ¿No te digo? ¡No, Verónica! ¡Qué importa regresar! ¡Esto es que importa! Los jarochos, a continuación, una vasectomía sin anestesia. Ah, claro. Vean, un hombre sin temor. Es el pequeño Edgar. ¿Vieron todos cómo se pegó en el tronco? Y además se lo machucó. Pobrecito.